Vídeo patrocinado por Card Market, la mejor plataforma de compraventa de cartas. Enlace en la descripción. Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magic Block TK. Hoy os traigo un vídeo en el que vamos a hablar acerca de un proyecto del que se lleva hablando muchos años, de Magic the Gathering, y es ni más ni menos que la serie de televisión para Netflix. Netflix en 2020 anunció que estaba trabajando en un proyecto para realizar una serie de acción real, digamos, no es de dibujos, ni animación digital, ni nada por el estilo, basada en Magic the Gathering. Y todos estábamos pensando, es que es increíble el universo que tiene Magic, ¿cómo es posible que estemos todavía en 2020, cuando anunciaron el proyecto, y no hayan hecho una película o una serie? La realidad es que se lleva hablando de una película o de una serie de Magic desde principios, desde finales de los 90, desde principios de cuando salió el juego, pero a los pocos años ya mucha gente empezó a hablar sobre ese tema, empezó a haber rumores incluso de que ya se estaba trabajando en alguna película. Es increíble que estemos actualmente en 2024 y aún no tengamos una película o una serie o algo del estilo de Magic the Gathering de forma oficial, ¿vale? Porque sí que es cierto que hay algún proyecto independiente amateur dedicado a Magic. No sé si lo busquéis por YouTube, existe una película realizada por unos chavales, pero es una película totalmente amateur, no es oficial, además no tiene el sello ni tiene un contrato oficial, digamos, con Magic ni nada por el estilo. Bueno, pues las noticias respecto a la serie de Netflix que se anunció en 2020 no son buenas. De hecho, ya se veía lo peor al final del túnel. ¿Por qué? Porque realmente llevaban un par de años sin mencionar absolutamente nada del proyecto. No sabíamos nada, ni de rodaje, ni de actores, salvo lo que ya supimos en esos dos primeros años en los que, bueno, sí se comentó un poquito el tema. Desgraciadamente, en una reciente entrevista realizada a Brandon Routh, que por cierto es el actor que supuestamente iba a interpretar a Gideon, ¿vale? Porque supuestamente Gideon iba a salir en esta serie, ya en una entrevista le volvieron a preguntar por el tema de Magic y dijo, vino a decir prácticamente, lo podéis ver aquí, le he usado el traductor de Google para la traducción al castellano de esta noticia. Básicamente iban a decir, ¿de qué me hablaste? Ah, sí, aquella cosa que nos propusieron, de la que no he vuelto a saber nada, doy por hecho que está cancelada. Parece ser que se anunció en 2019, al menos a nivel interno, porque yo creo que a nivel popular lo supimos en 2020 realmente, y que iba a estrenarse supuestamente en 2002, ¿no? El propio actor dice, no estoy seguro, le puse voz al tema, como intentando animar el tema, ¿no? Hasta donde sé, nadie ha publicado un comunicado de prensa al respecto, o sea, nadie oficial desde Netflix o desde Wizards of the Coast o desde Hasbro, que es la dueña de Wizards of the Coast, que es la dueña de Magic, ¿no? Pero aparentemente no va a suceder, es una noticia vieja. No estoy seguro de por qué está saliendo a la luz de nuevo, o sea, como diciendo, ¿de qué me estáis hablando ahora si hace años que este proyecto se canceló, ¿no? Entonces, bueno, al parecer todo el tema está cancelado y de momento no vamos a tener una serie o una película de Magic, lo cual es increíble. Que con tanta historia, tan buen lore, ¿no? Porque yo creo que una película sobre la Guerra de los Hermanos, que precisamente fue una de las colecciones del año pasado, ¿no? Orientada a la Guerra de los Hermanos de Urza y Misra, no entiendo cómo es posible que no se haya hecho todavía a estas alturas una película o una serie de una franquicia tan poderosa, tan potente, tan popular y tan famosa como es Magic, ¿no? Con la cantidad de años que lleva entre nosotros. Así que, bueno, esto es lo que tenemos a día de hoy acerca de la serie de la película y podemos hacer un pequeño repaso gracias a la wiki de Magic the Gathering, un poquito de repaso de qué ha pasado con la historia. De todas maneras, aquí no aparecen rumores, aquí aparecen hechos, ¿vale? En esta wiki, bueno, que es la wiki de MTG, como podéis ver ahí, aparecen hechos, porque como digo, rumores desde finales de los 90 ya había, hace 30 años prácticamente, que hay rumores acerca de una posible serie o película de Magic. Siempre se habló de película y no de serie. Lo de serie de Netflix es algo más reciente, pero fijaos, Universal, en febrero del 2008, ya llegó a un acuerdo con Hasbro para realizar al menos 4 películas derivadas de 7 juegos y juguetes. Entre ellos Magic the Gathering. Hasbro, por ejemplo, es la dueña de Monopoly, de Transformers, de Magic, de muchas cosas, ¿vale? Hasbro es una megacorporación inmensa que posee un montón de juegos, juguetes, franquicias de este estilo, ¿no? Y una de ellas es Magic. Cuando adquirió Wizards of the Coast, adquirió Magic, por tanto, y en 2012 el proyecto se detuvo en su desarrollo. No sé si en estas películas consideran, por ejemplo, las de Transformers, que hubo en aquella época, pero vamos, el caso es que la de Magic nunca llegó a ver la luz. Años después, bueno, en 2010 realmente nada más, parece ser que hubo negociaciones o acuerdos con Walt Disney, la empresa Disney, y en 2010 nos comentan que hubo algún tipo de colaboración y que apareció algo relativo de Magic en alguna película
de Disney, película menor, El aprendiz de brujo, que tenía un vínculo con Magic, simplemente esto. Pero no es una película de Magic, esta sí que se llegó a realizar, ¿vale? Es una película real, yo no la conozco ni la he visto ni nada por el estilo, podríamos indagar un poco más, es que ni la conozco, ¿no? El caso es que aparecía algo relacionado con Magic, con un Planeswalker, etcétera, etcétera, pero nada más que ello. Aquí pone zorro, pero no hagáis caso al traductor de Google, porque es Fox, la cadena Fox. Vale, pues que Fox en inglés casualmente pues es zorro y aquí han puesto zorro, ¿vale? Se refiere a Fox, 20th Century Fox. Unieron fuerzas para hacer una serie de películas basadas en Magic, ¿vale? Una serie de películas. Esto ocurrió en 2014. Se anunció un acuerdo de franquicia cinematográfica con Magic the Gathering, de lo cual nunca llegó a salir nada a la luz, ¿no? Después de un largo tiempo de periodo de silencio, todavía se esperaban películas en diciembre del 2017 como parte del esfuerzo de Chris Cox por continuar la expansión de la propiedad intelectual. Magic ha fracasado siempre en estos aspectos, como podéis ver, y nunca llegó a tener ningún tipo de relevancia, ¿no? Bueno, aquí nos hablan un poquito más del tema, ¿vale? De alguna cosa más y al final ya llegamos a lo de Netflix. Lo podéis pausar el vídeo si queréis leer en castellano toda la información. En abril de 2020 se informó que Netflix estaba trabajando en un proyecto de acción. Como parece ser, según la entrevista previa, en 2019 los actores ya estaban contratados o al menos contactados para la realización de esta serie. Esto de aquí, este último artículo, es acerca de la película que se lanzó en 2023 de Dungeons and Dragons, o Dragones y Mazmorras en español, si lo preferís. Dungeons and Dragons es una franquicia que pertenece a Wizards of the Coast, por tanto a Hasbro, y por tanto es cercana a Magic, ¿vale? No tiene nada que ver con el universo de Magic, ¿vale? Dungeons and Dragons tiene 0% de conexión con Magic the Gathering, salvo la propia colección que hubo de Dungeons and Dragons en Magic, que es cierto que sí que tuvo una serie. Por tanto, aunque Magic en sí, en general, el universo de Magic no está conectado con el de Dungeons and Dragons, hubo un cameo, podríamos decir, de Dungeons and Dragons dentro de Magic. Como digo, tuvo una película bastante mala, Dungeons and Dragons, hace un año o dos años, ¿no? La película esta de la que están hablando por aquí. Mala entre comillas, porque es mala buena. Es una película de esas que dices, joder, la estás viendo y dices, qué mala es, pero me lo estoy pasando bien. Es una película que se deja ver muy bien, está muy bien hecha. La verdad es que es un acierto como la hicieron y se habla de que va a haber una segunda parte de esa película porque tuvo buena recepción por parte de la gente, tuvo buena taquilla, o sea, es decir, vendió bastantes entradas. Y aunque la película era mala y todo el mundo dice que es una película mala, es una de esas películas malas que resulta buena y que a la gente le gusta y que, bueno, no está mal, si sacan otra la veremos. Pero como digo, no es Magic, aunque aquí hablen de ella dentro del artículo o dentro de la parte de Magic, realmente no es Magic. Así que bueno, aquí nos quedamos. Olvidaos de Magic the Gathering en Netflix, al menos de momento. Yo creo que deberían apostar quizás por un producto más orientado a niños, un producto de animación, ¿no? Ya sea digital o dibujos o lo que sea, pero parece ser que el mundo de las películas y del cine y de las series, algo serio, no está demasiado interesado en el Magic real. Así que nada más, espero que el vídeo os haya gustado, nos vemos en el siguiente. Hasta luego.